de carácter internacional que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que en este país eso ha sido el fracaso total. En Perú podría nueva vez, después que salió de prisión, la líder opositora y que perdió dos elecciones por poquito punto, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori, que está preso a más de 25 años en Perú, ahora le han hecho otro expediente de Odebrecht. Odebrecht, otro expediente, aquí se ha caído el expediente, aquí esto es una farsa, porque la Suprema declinó a primer grado, y ustedes verán que eso es una farsa más y otro estado de impunidad. Esos países, todo el mundo cayendo preso por lo Odebrecht, y República Dominicana, una verdadera vergüenza. Keiko pudiera ir a la cárcel. Y en el día de hoy, ojalá Ángel me pueda buscar esa información para presentársela a los amigos televidentes. Fue ratificada la condena, oigan esto, pero no solo ratificada la condena. Ángel, búscame eso para presentárselo a los amigos televidentes. Contra el expresidente de El Salvador, un paisito más atrasado que nosotros, de apenas 20 mil kilómetros cuadrados y que tuvo una guerra de más de 12 años. Señores, esa gente han dado cátedra en contra de la corrupción. La Suprema Corte de Justicia de El Salvador, oigan esto, qué sentencia, Ángel, búscamela. Acaba de condenar, de ratificarle la condena al expresidente Tony Saca, Antonio Saca, por corrupto. Y, oigan esto, la condena establece, aparte de 12 años que se va a tener que chupar por corrupto, que tiene que devolverle al pueblo de Salvador de lo que se robó, 262 millones de dólares. Sí, porque a veces hay gente que roban y dice, ah, pero yo hago 5 años, si me robé tanto, o yo le hago 5 años. No, si te quitan el dinero, aparte de la cárcel, tú lo piensas dos veces. Señores, Salvador ha dado cátedra, ejemplo de verdadera lucha contra la corrupción. Y en este país los corruptos andan estrujándonos en las caras a nosotros toda esa riqueza mala vida, paseando en yate, con buenas casas, con buenas jipetas, comiendo los mejores restaurantes a costa del robo del erario público. Pero en esos países no. Esos países están demostrando que el que se roba un centavo tiene que pagarlo y tiene que devolverlo. Lo paga con cárcel y lo paga con devolución del dinero. Bueno, pues Antonio Tony Saca, que yo voy a ver si le consigo una foto de él en el banquillo de los acusados, esposado y todo. Un presidente que fue famoso, de los presidentes más jóvenes que ha tenido en toda la historia de El Salvador, de un grupo derechista llamado Arena. Pues la Suprema, ya a la última instancia, ya lo único que le queda a él es cumplir 12 años y si no, va a seguir preso hasta que devuelva los 200. O sea, si él no devuelve ese dinero, esto se lo va a pagar con cárcel. Lo que indica que un tipo que ha entrado relativamente joven a la cárcel pudiera pasarse la vida entera preso si no devuelve ese dinero. Miren, yo quiero tratar el tema sobre el cambio climático. Miren, este país tiene a corto plazo dos grandes problemas, pero dos problemas graves que la clase política no ha querido enfrentar aquí. Después de esta llamada le voy a explicar para irnos a la pausa y venir con ese tema. Adelante, se cayó la llamada. Miren, dos grandes problemas que yo no quisiera que los hijos míos y los nietos y los bisnietos y tataranietos puedan recibir ese problema, que es el tema migratorio, el tema haitiano, que todo el mundo aquí le da de lado a ese tema, pero sin caer en xenofobia, sin caer en racismo, ni mucho menos.
y el cambio climático. Yo el cambio climático y lo que se está debatiendo en los grandes países y los expertos sobre cómo combatir y adaptarse a ese cambio climático, que Danilo Medina hace unos días que dijo que República Dominicana pudiera desaparecer del mapa como consecuencia del cambio climático.